Bueno, pues la cooperativa se fundó a mediados de los años 50, por ahí. Se fundaría por un grupo de agricultores. Poco a poco esta cooperativa fue creciendo y, claro, hasta llegar a los 1.200, 1.300 socios que tenemos actualmente, ¿no? El proceso de extracción primitivo, digamos, de la cooperativa, igual que de todas las almazaras de aquella época, era la aceituna, pues venía en el medio de transporte de... que hubiese en aquella época, me imagino que serían carros y demás, se descargaba, se pesaba, se descargaba en lo que se llamaba el troje, que no era más que la aceituna amontonada. De ahí la aceituna se molía, los molinos de piedra. Una vez molturada, pues, pasaba a los capachos y se metía en las prensas, y se prensaba y de ahí se extraía el aceite, y por decantación pues se separaba la parte líquida de la parte grasa, digamos, y sólida. Entonces, esto, como todo, ha avanzado mucho. A los mediados de los, bueno, a principios de los años ya 90, se empieza a cambiar el sistema de prensa, de lo que es el sistema, a lo que es el sistema de decanter que tenemos hoy en día, ¿no? De extracción mediante centrifugación. También esto conlleva que se vaya cambiando lo que es la descarga, ya el troje se va sustituyendo por lo que son tolvas de almacenamiento, y todo lo que es el trasiego de aceituna se hace mediante cintas y sin fines de acero inoxidable y demás. Sigue creciendo, lo que es la descarga y el molino se le va quedando pequeño. Entonces, a medida en el 2005-2006 se hace una nueva ampliación de lo que son de lo que es la almazara. Se pone una línea de descarga, que es la que tenemos actualmente, quitando pequeños detalles que se han ido mejorando, pero la línea en capacidad es la misma, 16 tolvas de almacenamiento de unos 50.000 kilos cada una. Tenemos 8 líneas de descarga. Estamos preparados una línea de descarga para descargar una gran cantidad de aceituna a la hora. O sea, tenemos las 8 líneas descargando, y esta línea tiene una capacidad, puede descargar 40-50.000 kilos de aceitunas hora, con todas las líneas funcionando. Entonces, una vez que vemos que la cooperativa se queda chica, como he dicho anteriormente, ampliamos eso, y también tenemos que ampliar lo que es la parte de extracción de aceite. Parte de extracción de aceite, antes teníamos
una serie de decantes, se estaba trabajando para una capacidad de extracción de unos 300.000 kilos día, y actualmente ampliamos a una capacidad de unos 600-700.000 kilos día de extracción, de molturación de aceituna, ¿no? Todo eso conlleva también, una cosa lleva a la otra, a que la bodega se nos quedó también pequeña, por tanto también ampliamos la bodega e hicimos la bodega nueva, como habéis podido comprobar, que tiene unos 2 millones y medio de kilos más. Por tanto, ahora mismo tenemos una capacidad de 7 millones de kilos de aceite en nuestras instalaciones, ¿no? Todo eso, pues claro, también se amplía poco a poco, se moderniza lo que es la línea de envasado, también se hace ya se compra un equipo de envasado semiautomático en el que prácticamente ya lo único que hay que hacer es poner la botella en el inicio y ya solo envasa, como antiguamente se envasaba de forma más arcaica, bien, había que poner botella a botella o llenar botella a botella y demás. Claro, también al ampliar la cooperativa, al ampliar su mira, lo que es aceite envasado también se ha ampliado la venta. Entonces estábamos antes en unos 200.000 kilos, 300 cuando yo entré aquí, ahora unos 10 años, y ya vamos por unos 500.000 kilos de aceite envasado con nuestra propia marca. El resto de aceite, la mayoría lo que hace es venderse a granel, se vende a granel, sí. Aquí tenemos un abanico grande de variedades. Aquí tenemos variedades, desde variedades que pueden ser de doble actitud, como pueden ser la hojiblanca y la manzanilla, que socios nuestros la recogen para verdeo. Hay algunas que se ponen negras o porque ese año no les convenga, la pueden recoger para molino y empieza a entrar para molino. También tenemos variedades, aparte de esas, variedades puras propias de aceite, como pueden ser marteña, lechín, cornicabra, que también nos está entrando, arbequina y verdiales, que también se cogen muchas para, algunas se cogen para verdeo, pero muchas también se cogen para molino, que se cogen en esta época. Entonces estamos hablando de 7 o 8 tipos de variedades distintas las que pueden componer a lo largo de la descarga de lo que es la campaña del aceite nuestro, ¿no? Pues estamos en el laboratorio de la cooperativa agrícola San José. Ya hemos visto el proceso de producción de lo que es el aceite de oliva virgen extra, y aquí nos encontramos en el laboratorio donde se analizan las muestras de todas las descargas de los socios, de la aceituna que nos entregan. La aceituna, como veis aquí, se recoge en bolsas individuales. Cada una de esas bolsas se analiza y en función al rendimiento y a la acidez, pues se le paga al socio según precio de aceite y demás.
Entonces, aquí en el laboratorio, lo primero que hacemos es cogemos la aceituna, la molemos en un molino de martillo, imitando lo que es el molino de grande que se encuentra dentro de la almazara. Una vez que está molida por el molino de martillo, antiguamente se utilizaba lo que era el sistema Vencor, que era un sistema de batido, y en un caso, un sistema de batido con al baño María, después se le añadía talco, igual que el proceso que se realiza en la batidora del molino, y posteriormente se centrifugaba unos 3 minutos en una centrífuga, 3.000 revoluciones, donde ya se separaba la parte líquida de la parte sólida y la parte acuosa, y eso caía una probeta, se medía y se veía rendimiento. Mediante una pequeñita fórmula se veía el rendimiento que tenía la aceituna. Posteriormente a ese aceite que se extraía se le hacía la acidez en una valoración, ácido base, mediante una bureta, y se sabía la acidez que tiene ese aceite, por tanto más o menos la calidad de la aceituna que había entregado el socio. Hoy en día ese proceso, que era un proceso que duraba aproximadamente dos horas y media, se ha sustituido por los nuevos equipos, que son equipos NIR de infrarrojo. Son unos espectrofotómetros donde en unos 30 segundos nosotros lo que hacemos es moler la aceituna, ponerla sobre una placa Petri, y ya lo que el equipo mide mediante, como he dicho antes, mediante infrarrojo, hace una serie de mediciones y te da directamente la humedad, la acidez y el rendimiento que tiene esa pasta de aceituna, ¿no? Ese proceso evidentemente es en grasa total, no es como el otro sistema que era más en grasa, era un sistema más de grasa industrial, pero nosotros, nos, hombre, de 2 horas a 30 segundos, pues claro, nos ha aliviado bastante, ¿no? Viendo ya los volúmenes que la cooperativa va teniendo, el otro sistema prácticamente se estaba haciendo inviable el poder mantenerlo por el tiempo que lleva el análisis. Y básicamente es lo que es el funcionamiento y lo que hacemos aquí en el laboratorio. Independientemente de eso, después si se hacen controles internos de nuestro aceite, catamos los aceites, analizamos ciertos parámetros de componentes que tenga el aceite para ver la calidad o ver la pureza que puede, la pureza del aceite, comprobarla, porque hay clientes que nos piden esos datos. Y también hacemos comprobaciones de el funcionamiento de nuestra maquinaria en función con las humedades de los orujos, los rendimientos que llevan esos orujos, para hacer controles internos que nosotros hacemos para tenerlo más ajustado y más controlado en la producción de lo que es el aceite de oliva. Nosotros procuramos mantener la calidad del aceite desde que la aceituna está en el árbol prácticamente, ¿no? Entonces separamos tanto el vuelo como el suelo, va separado para que no se mezcle ninguna de dos, y dentro del vuelo ya hacemos nosotros varias, en función a controles internos que nosotros hacemos, vamos buscando unos aceites, vamos buscando otros, y ya hacemos separaciones de unas aceitunas y de otras en la propia descarga, con el fin de que mediante todo el sistema no se crucen y poder mantener esa calidad que vemos, que el gestor de patio nuestro ve que puede tener la aceituna al llegar, ¿no? Los datos de cooperativa actualmente, como he dicho antes, estamos en 1.300 socios aproximadamente, molturamos una media de 20-25 millones de kilos de aceituna al año, con lo que podemos tener unos 5 o 6 millones de kilos de aceite. Los socios de la cooperativa proceden de La Puebla, claro, tenemos una gran mayoría, pero prácticamente se difuminan por toda la campiña sevillana. Tenemos muchos socios de Morón, socios de Marchena, de Parada, Araal, de Montellano, socios de Osuna, en fin. Tenemos
socios de toda la campiña y parte de la Sierra Azul de Sevilla, ¿no? Eso hace también que tengamos tantos tipos de aceitunas y tantas variedades, exactamente.